mi gente, sean todos bienvenidos a una nueva entrega de Dragon Ball Z Kakarot, claro que sí, su sexto DLC, el cual estamos trayendo las misiones secundarias, claro que sí. En esta oportunidad vamos a cerrar este gran DLC con las últimas 4 misiones secundarias, claro que sí. Quiero comentarles que he estado, bueno, subiéndole el nivel a Goku, poniéndole nuevas habilidades y ahora estamos en el nivel 163, claro que sí. Lo puse a este nivel porque estuve investigando aquí en las historias y aquí se ven las misiones que nos faltan y hay una que está en 165. Así que dije, bueno, vamos a subirle el nivel para que no estemos haciéndolo en el momento de cuando esté grabando, pues en el gameplay como tal. Así que ya dicho esto, vamos a ver qué misión, con qué misión empezamos. Vamos a ver dónde estamos. Podemos empezar con este, ¿no? Ciudad Satán. Vamos a ver qué tal. Vale, aquí estamos. Esta es la misión secundaria que tenemos. Quiero comentarles que le puse, como les decía antes, nuevas habilidades. Y Goku está brutal, la verdad. Vamos a ver, es con Pan. ¿Qué haces, Pan? ¿Está haciendo aquí? Hola, abuelo. Voy a casa del abuelo Satán con mamá y papá. Hey. Abuelo, entrenemos. Agua, que esta no quiere. Dos ancianos. 145. Vamos a ver. Guata piensa solo en entrenar, ¿no? Dos ancianos, se llama la misión. Está bien. Nos da el brazo a torcer. Sí. Otra vez a pelear con Pan. No sabía que estabas aquí, papá. Sabía que... Hola. ¿Qué hacen aquí? Dice Goku. Vinimos para que Pan pudiera visitar a Mr. Satán. ¿Cómo está mi dulce nietecita? Son dos ancianos. ¿Qué sucede? ¿Quién ganaría en una pelea? ¿El abuelo Goku o el abuelo Satán? Goku. No sabría responderte. Goku ahí. Eres el supercampeón, ¿verdad? Eso significa que podrías vencer al abuelo. Bueno, supongo que sí. No. Wow, quiero intentar pelear contigo, abuelo. Pan ha estado entrenando con Goku desde hace un tiempo. Incluso podría ser capaz de vencerme ahora. Bueno. Me acabo de acordar. Tengo que asistir a una reunión del club de fans de Mr. Satán. ¿Recuerdan? Videl, Gohan, ayúdenme. Ah, sí, es cierto. ¿Recuerdas, Gohan? Ah, sí, ya me acordé. Es una sesión de autógrafos súper importante, ¿verdad? Al abuelo Satán le encantaría jugar contigo, pero está muy ocupado, ¿de acuerdo, Pan? Eso no es divertido. Entrenaré sola. Ten cuidado, Pan. No te alejes demasiado. Bueno, ok, se va. Así que esa es la preciosa nieta de Mr. Satán. Esa es, pagarán, bueno, un rescate por ella. Hagámoslo. Dos matones, ¿no? Hola, pequeñita, ¿por qué no vienes con nosotros? No voy a entrenar, dice. ¿Por qué no la atrapamos? Dice también uno de los matones. No podemos hacer un escándalo. Sería mejor si viniera con nosotros en silencio. Oigan, viejo, ¿podrían irse ya? Necesito comenzar mi entrenamiento. No tan rápido. ¿Ahora qué? Nos dirigimos a una super fiesta. Habrá refresco, golosinas y de todo. ¿Golosinas? ¿En serio? Cuenten conmigo. No, mira, engañaron a Pan. Niña estúpida. Tendremos que redactar una nota de rescate. Se la llevaron. No saben a quién se están llevando, ¿no? Pan, ¿dónde está? Es hora de un refrigerio. ¿A dónde se fue esa niña? Y esta nota.
Mr. Satán, secuestramos a su nieta. Lleve 1 millón de senis a las afueras de la ciudad. ¿Qué? ¿Qué es un secuestro? Dice Goku. Alguien se llevó a Pan. Ah, ya veo. Estás preocupado. Claro que lo estoy. Tenemos que ir a rescatarla. Bueno, supongo que podríamos ir a las afueras de la ciudad y ver qué, bueno, qué está pasando. Me esperas. No me esperes. Vuela hasta allá. El abuelo Satán va al rescate, dice. Ok, tenemos que ir a las afueras de la ciudad, ¿verdad? ¿Dónde está la misión secundaria? Aquí no la podemos ver. Ah, está aquí. Bueno, la voy a marcar y vamos a darle. Vale, estamos aquí cerca. Uy, llegamos. Apuesto a que está corriendo por ahí reuniendo el dinero, creo que. Ya estoy contando el dinero. Pensé que habías dicho que habrían refrescos y golosinas. Y sepan, cállate, siéntate y no hagas ruido. Estás aburrido, me voy a casa. No, no lo harás. Eres nuestro rehén, no irás a ninguna parte hasta que consigamos nuestro dinero. Ajá. Pan tan tranquila ahí. No parece desconcertada en absoluto. No es eso, es tan asu no es eso, está tan asustada que ni siquiera. Ah, tiene sentido. Ya me voy a casa. ¿Escuchaste lo que acabo de decir? Esta niña es un verdadero do dolor de cabeza. Ahí está, Pan. Abuelo. Abuelo, no se parece a Mr. Satán, pero supongo que da lo mismo. Espero que hayas traído el dinero del rescate. Porque habría de traerlo. ¿Qué? A ver si te gusta esto. Unos robots, como siempre, ¿no? Sí. Deberían ambientar también las cápsulas, ¿no? Pero acá hay un... No sé por qué no la ambientan. Ah, miren, tengo nuevas técnicas para mostrarles. Cuidado, miren esta. Hago esta, me desaparezco y aparezco por detrás de del personaje. A ver, aquí va otra vez. Ven acá. Pues, y los combos los mejoré. Vamos, tú tienes unos combos brutales ahora. Miren esta. El golpe del dragón. Agua, pero mira, lo recupera. ¿Dónde está el robot ese feo? Cuidado. Epa, me están dando mucho. Epa, 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 ya va. Uf, no tengo. Agarren ahí. Cuidado, cuidado. Uf, casi se muere. Bueno, aquí lo agarramos. Qué bueno ese ataque es buenísimo. Es como una mini teletransportación. Acá, Kame Kameja detrás. Genial. Ya va otro. Cuidado. No se muere. Morite. Eso. Bien, bien. Cuidado. Vale, bien. Vámonos de ahí. Carguemos. ¿A dónde? Es que es buenísimo. Es buenísimo ese ataque. Ojalá y lo pudiera tener en la historia principal. No recuerdo haber que salga ese ataque. Pégale, 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 el ataque se muere. Eso ya. Eso, no necesito ni transformarme, nada. Las basuras aquí. Uf. Uf. Ven acá. Eso. Pero hemos subido de nivel porque, como tal, es 165 que tendríamos que llevar.
para poder hacer la última misión secundaria. Que no haya tanto problema. ¿Quién es este sujeto? Es muy fuerte, dice un matón. Debería darte por vencido. No estás a mi nivel. Ah, sí. Olvidaste que tenemos a tu nieta. No estoy muy preocupado por ella. Ya veremos. Ven aquí, pequeña mocosa. ¿Qué pasó con la música, pequeña? Ahí viene Satán. ¡Canalla! ¿Cómo se atreven a aterrorizar? Ahora sí me hicieron enfadar. Ya verán lo que les espera. Se ha vuelto loco. Prepárense, sin vergüenza, les voy a dar su merecido. Oh, mira, Mr. Satán ahí, ¿no? Puñetazo, megatón super ultra especial milagroso de Satán. Lo siento mucho. Está bien, preciosa. Sí. Bueno, todo solucionado, gracias al cielo. Te dije que estaría bien. Vámonos a casa, pan. Ok, bueno, todo se solucionó súper rápido. El poder de los abuelos, ¿no? Estaba tan preocupada por ti, nunca más vuelvas a ir a ningún lado con extraños, ¿de acuerdo? Bueno. Papá, Mr. Satan, muchas gracias por rescatar a Pan. El abuelo Goku pateó varios traseros, pero el abuelo Satan también estuvo increíble. Por eso eres un supercampeón. Bueno, ¿qué esperaba? Ahora tengo muchas ganas de pelear contigo, abuelo Satan. Nunca podría luchar contra ti, preciosa. No, imposible. Pero el abuelo Goku siempre entrena conmigo, ¿verdad, abuelo? Bueno, más o menos. Ellos tienen dos tipos diferentes de bondad, Pan. El corazón del abuelo Goku ama, bueno, no sé. Y el abuelo Satán tiene un corazón que no le permite luchar con su nieta. Exacto, no podría haberlo dicho mejor. ¿Entiendes, verdad? Sí, yo supongo que sí. Amo a mis dos abuelos. El abuelo también te ama. Bien. Esta misión que es bastante alta, la verdad, eran 145, había que subir. Si no, iba a ser bastante difícil ganar esos robots. Lo completamos, primera misión de esta entrega, claro que sí, primera misión secundaria. Y última entrega de este sexto DLC. Quiero comentarles que cuando terminemos esta entrega para el siguiente domingo, venimos nuevamente con el videojuego de Naruto, claro que sí. Así que ya saben, para aquellos que lo estaban esperando nuevamente, retomamos el próximo domingo ese videojuego. Vamos a ver qué otra misión, nos vamos a esa. Vamos a darle. Vale, aquí ya estamos. Esta creo que es la misión que... Esta creo que es la misión que estaban diciendo que era como unos recuerdos, ¿no? Cuando terminamos la historia dijeron algo. Dende, ¿qué haces aquí? Hola Goku, acabo de notar lo mucho que me recuerda este lugar a Namekusei. Ahora que lo mencionas, tienes razón. Oh, ok. Me dijeron que Piccolo seleccionó este lugar para entrenar a Gohan cuando era joven. Quizás nosotros, los Namekuseijin, nos sentimos... ¡Ah! Ya veo entonces. Por eso estás aquí. Correcto. Este paisaje me trae recuerdos de una época en la que vivíamos en paz en Namekuseijin. Existen lugares así para ti, Goku. Seguramente hay muchos lugares en la Tierra que te traen recuerdos. Creo que nunca había pensado mucho en ello. ¿Por qué no visitas aquella llanura? Si no me equivoco, ahí es donde peleaste con el Saiyajin conocido como Nappa, ¿verdad? Quizás una visita te evoque recuerdos de ese evento. Vale, más de 9000 recuerdos. Uf. Bueno, vamos a darle. Sí, esta era la misión que cuando terminamos la historia principal de este DLC habían dicho, ¿no? Que vea la llanura para recordar ciertas cosas. Podría ser divertido, dice Goku. Ok. Pero espera un momento, ¿cómo sabes? Acerca de la vez que conocí a Vegeta. Mr. Popo me informó de todo lo que ha sucedido en la Tierra. Teniendo en cuenta la cantidad de veces que ha salvado este planeta, ¿no sería guardián? Ah, supongo que tiene sentido. Está bien, volveré luego. Creo que se informó de todo. Muy bien, ten cuidado. Se informó de todas las cosas que sucedieron incluso antes de que él fuera guardián de la Tierra. Así que por eso es que sabe todo eso. Mira, ya está la misión secundaria. Uy, ya va, era para el otro lado. Así que vamos a darle hasta allá. Vale.
Ve a donde conociste a Vegeta. Aquí fue donde conoció a Vegeta, ¿no? Mira, pero esto es un recuerdo, ¿no? Gana el combate para obtener una memoria. ¿Quieres pelear aquí? Nivel 121. Sí, está bastante bien. O sea, está bajo, pues, el nivel para lo que tenemos ahora. La primera vez que vi a Vegeta fue por aquí, cerca. Y también tuve que pelear con aquel sujeto Nappa que estaba con él. Está recordando la saga Saiyajin. Nappa no era tan fuerte como Vegeta, pero aún así era rudo. Ok, está recordando contra Nappa. Ok. No, Nappa, tú no vas a llevar vida. El nivel que tengo ahorita está muy alto. Ven acá. Ah, no, no, se aguanta, me va, ¿no? Se va, agarra esto. Ah, no te lo esperaba, ¿verdad? O ese poder me encanta, la verdad. Agarra ahí. Kamehameha ahí. Eso es. Recarguemos al máximo, que tenemos el máximo. Lo transformamos en algún Saiyajin. Ay, yo creo que está bien así, ¿no? Eso, lo agarramos doble. Eso. Agarra ahí. Casi le rompemos la barrera, pero viene un ataque. Me va a moler a golpe. Cuidado. Uy, más lejano. Epa. Epa, ¿verdad que Nappa tenía este ataque también? Vamos a cargar. Saiyan 2, ¿para qué? Uy, no, todavía no terminaba el ataque. Ah, no llegan tan lejos. No llegan tan lejos. Epa. ¿Qué va a hacer? ¡Muévete de ahí! Oh. ¡Ya! Venimos nosotros. ¡Dale para allá! ¡Dame Kamehameha! ¡Uf! No le hizo mucho daño. ¡Cargamos! Y párale. Eso. ¡Pum! Ah, tuvimos A, pero cuánta. Bueno, sí me hizo daño, pues. A todas las misiones secundarias hemos estado sacando A, no. Tienes una memoria, ok. Ah, mira, cuando los dos guerreros Saiyajin, Vegeta y Nappa comienzan su ataque con la Tierra, tal es su poder abrumador que Yamcha, Chao y Tenshinhan caen. Ok, caen. ¿Cómo muevo esto? Ah, ok. Con Krillin herido e inmovilizado, Piccolo sacrifica su vida, protegiendo al joven Gohan del brutal ataque de Nappa. Con toda su fuerza, voluntad y esperanza extinguidos, Gohan espera a que Nappa le dé el golpe final. Luego, en el último instante, Goku aparece y lleva a Gohan a un lugar seguro. Ah, mira, está recordando. Wow, eso fue hace mucho tiempo. He luchado contra muchos oponentes y me he vuelto mucho más fuerte desde ese entonces. Creo entender por qué Ende dijo que los recuerdos son importantes. Muy bien, creo que volveré ahora. Vale, esta misión secundaria, a pesar que fue relleno, me pareció genial. Entonces hay que volver con. Ahí está. Vale, aquí estamos. ¿Será que vamos a tener un poquito más de recuerdo? Sería genial, no sé, otro recuerdito más. ¿Cómo te fue? Me trajo recuerdo, tal como dijiste que pasaría. Nunca lo pensé antes, pero tengo muchísimos recuerdos aquí en la Tierra. Naturalmente, has participado en muchas batallas y has salvado este planeta. Puede que te resulte útil visitar lugares que tengan importancia para ti. Podrías refrescar algunos recuerdos útiles. Suena divertido, gracias por el consejo.
¿vale? Ok, esta era la misión. Solo era pelear con Nappa, aunque está bien, pues, porque prácticamente tuvimos el enfrentamiento contra Vegeta, con Freezer, Cell, Majin Buu. No era mucho que... O sea, nos han hecho viajar nuevamente con los enemigos icónicos de este gran anime, ¿no? Prácticamente. Ok, mira, estos son los lugares conmemorativos. Puedes encontrar lugares conmemorativos en todo el mundo. Cuando descubras uno, podrás recordar una experiencia de Goku que se relacione con esa área. Ok, sí, como lo vamos llevando en la historia principal, son como tarjeticas que nos llevan a esos pequeños recuerdos. Uranai Baba. Las áreas con lugares conmemorativos ahora se muestran en el mapa. Pagar Zeni a Uranai Baba, en cada área mostrará un icono que permitirá identificar la ubicación de un lugar conmemorativo en el mapa con mayor detalle. Vale, vale, prácticamente que nos dice dónde están esas pequeñas tarjeticas, esos pequeños recuerdos. Ok, esta es, mira que hay uno, por cierto, hay uno, pero igual eso lo voy a hacer en mis ratos libres. Hoy nos enfocamos, como siempre, en terminar las misiones secundarias y cerrar este gran DLC. Vámonos ahora a la Corporación Cápsula. Vale, aquí estamos. Vamos a agarrar esto primero. Tercera misión secundaria que traemos en este... Bueno, en esta entrega, claro que sí. Ahora es con Bulma. Que ya no es tan joven aquí. ¿Sucede algo, Bulma? Dice Goku. Ok. Hola Goku, parece que alguien robó mi chip de datos virtuales. Chip de papas virales. ¿Qué son papas virales? Ninguna papas virales, tonto. Dije chip de datos virtuales. Es un dispositivo que contiene datos en nuestra sala de entrenamiento. Ok. Hay muchos datos sobre Vegeta en él. Sería terrible que cayera en manos equivocadas. No lo entiendo. Realmente sería tan malo. Alguien podría usarlo para analizar sus fortalezas y debilidades. Recuerda lo terrible que fue cuando aquel androide absorbió tu ki. Con esos datos, quién sabe qué tan fuertes podrían llegar a ser. Daría casi cualquier cosa para volver a tener una pelea así. Tú y Vegeta siempre peleando. No pueden pensar en la seguridad. Espero que no estés pensando en dejar escapar al ladrón. No lo estaba pensando, lo prometo. Ni siquiera lo pienses. En todo caso, quería pedirte un favor. Buscar al ladrón, ¿no? Podrías recuperar el chip de datos virtuales. Ok, máquina destructiva F. Claro que sí, nivel 155. Estamos bien para superar este nivel. Vamos a darle. Vamos a ver, estamos en nivel 164, creo. No sé si subimos otro nivel cuando terminamos esa misión secundaria que acabamos de hacer. Claro, pero ¿dónde está el rufián que se llevó el como se llame? Este dispositivo de rastreo te dará la ubicación exacta del chip. Ok, quien lo haya robado todavía debe estar cerca. Estoy seguro de que estaría bien. Iré a investigar. Ok. Ok, bueno, misión de conseguirle un chip a Bulma. No, nos subimos de nivel. Estamos en 164 y no hemos ni recuperado 100% la salud. Aquí no puedo utilizar el mapa, no. Tengo que salirme, ¿no? No, más salir. Vale, ¿dónde está? Ok, la misión es aquí. Vamos a darle para allá. Vale, ya llegamos. Claro que sí, estamos bastante cerca. Uf. Mira, otra vez el... ¿Pero qué, Goku? Este es el tipo de la fuerza de Freezer. Ya tuvimos una misión secundaria con este tipo. Eres uno de esos remanentes del ejército de Freezer, ¿no? Así que tú fuiste quien robó ese chip de la casa de Bulma. Sigas haciendo fechorías, Interesante. Entonces el chip tenía un dispositivo de rastreo. ¿Por qué robaste el chip? Otra vez este tipo, ¿no? Me enteré de la sala de entrenamiento de la Corporación Cápsula cuando intercepté una llamada de Kame House. Ok, y luego usé los datos de combate Saiyan del chip que robé para crear la máquina definitiva. Ok, ¿a quién creo ahora? Observa la máquina destructora definitiva. Mira, Freeze. Planeó exterminar a cada uno de ustedes, los Saiyajin. Wow, suena igual que Freeze. Así es, el diseño está inspirado en el señor Freeze. Tengo algo por seguro. Nadie había sido tan tonto como para... Ni siquiera te he tocado. ¿Cómo te atreves, Alimaño? ¿Cómo se atreve, Alimaño? Todavía no te he hecho nada. No te he tocado. El modo de voz todavía tiene algunos errores.
¿A quién le importa? Todos sin excepción se han inclinado ante el poder. Tú también puedes ser uno de mis secuaces. Ese carisma ruin e igual al verdadero Freezer. Ármate y Valoru, por fin el señor Freezer será vengado. Ok, no entendí muchas cosas porque el señor Freezer está hablando incoherencia. ¿Qué es eso? No vi nada. Las cosas que dice no tienen sentido. Freezer. A ver, creo que voy a cambiar. Le lanzamos una entidad más a toda esa gente allá. Agarren ahí, antes que dispare. Eso, agarren ahí. Como explotaron. Que son demasiados. Eso. A otro más. ¡Vete de ahí! Uah, mira todo el daño que me hicieron, ¿no? Y para él uno podercito, parece. ¡Uf! ¡Qué cargué, ¿no? Eso mucho, ¿no? ¿Cuántos vinieron más, pues? Eso, va otro. No. Vamos a agarrarnos un ultra y... Bueno, no, un ultra también. Es que son muchos. Eso. ¿Cuántos quedan? Eso, bien. Ya solo queda Freezer. Y creo que solo queda Freezer. ¡Ay, me metí! Ah, no. ¿Quién está disparando, pues? No. ¿Qué está pasando? Pues cuántas veces me voy a recuperar, pues. ¿Ya? Creo que queda otra. Eso, bien. ¿Ah, va? Ven acá. Eso. Cuidado. Recarguemos al máximo. Cuando le hago nada, no lo muevo. Se me amigo. Cuidado. Ahora sí, al máximo. ¡Epa, pero no se mueve! ¡Mironi! Y eso cuenta 155, ¿no? Solo queda Freezer. Pues Freezer hace bastante daño. ¡No! No sé por qué no lo puedo mover. ¡Epa! Nos transformamos. ¿Vieron? No lo muevo. ¡No! Y sus ataques hacen mucho daño. Le carguemos al máximo. A ver, perdón. Uf, no, me rompió la barrera, ¿no? Eso, por fin lo puedo mover. Eso, bien. Bien, fuera aquí. Descarguemos. Eso es como un Kamehameha con una teletransportación, ¿no? Vale, a pesar de todo estuvo difícil. No es por nada, pero me costó. Mira, imposible. Máquina destructora. Explotó. No puede ser, incluso después de analizar todos los datos de combate. Ya terminaste. Todavía me quedan secuaces. Destruyanlo, vamos. Ay, que ya están es destruido, ¿no? ¿Por qué no me escuchan?
Pensé que podríamos reconstruir nuestras fuerzas incluso con una imitación del señor Freeze. Pero ahora, sin la máquina destructora, ya no hay razón para obedecer. Se van. Bueno, ya está acabado. Parece que solo quedas tú. Mi sueño quedó hecho añico. ¿Qué voy a hacer? Lo siento por ti. Supongo que puedo llevarte a casa de Bulma. Lo va a llevar con Bulma, ¿no? Vale. Entonces todavía quedaba un investigador del ejército de Freeze. Usó el chip robado para construir un robot bastante loco. Ya veo, se necesitó mucha habilidad para unir estas piezas. Y si te ofreciera un trabajo en la Corporación Cápsula, necesitas darle un mejor... ¿Qué? Trabajar para el enemigo. ¿Estás seguro de que puedes confiar en este tipo, Bulma? ¿Soy yo? Si lo dejamos ir, seguro causando... Seguirá causando problemas. Como dicen por ahí, mantén a tus enemigos cerca. ¿Qué dice? Te vas a arrepentir si dices que no. Sabes bien que tenemos a muchos Saiyajin de nuestro lado. Tenemos a Goku, Vegeta, Trunks, Gohan. Está bien, haré lo que dices. Buena elección. ¿Cómo podré seguir las órdenes de alguien que no sea el señor Freeze? Supongo que este es mi destino. Suspiró. Ya quiero echarle un vistazo a la tecnología del ejército Freeze. Sí, que disfruta jugar con la tecnología, dice Goku. No tanto como tú disfrutas pelear. ¿Te gustó la pelea con esa máquina destructora? ¿Cómo lo supiste? Te conozco, Goku. Te conozco desde hace mucho tiempo. En todo caso, gracias por tu ayuda. ¿Vale? Ok, vamos a ver si subimos el nivel. Esperemos llegar al 165, que es el... Vale, bien. Que es el nivel que requerimos para la última misión secundaria. Y bueno, vamos a ver. 174, no subimos, subimos, no subimos. Bueno, tenemos el emblema de Bulma. Bulma de la próxima aventura de Son Goku. Claro que sí, claro que sí. Nivel 165, misión secundaria desbloqueada. Vamos a agarrar esto primero. Vamos a darle al mapa. Anteriormente sí se podía abrir el mapa. Lo que pasa es que le di el botón que no era. Ok, Kamehau es la misión que tenemos. Mira, aquí están estas cosas. Lo que estaban diciendo, mira, aquí está otra, aquí está otra, aquí está otra, claro. Pero bueno, vamos a darle a Kamehau, claro que sí. Vale, aquí ya estamos. La misión buscó. ¡Ah! Vale, ahora sí. Bueno, pequeñas interrupciones que nos encontramos en este mapa. La misión es con Bra. Rayos. Porque la última esfera del dragón tenía que estar en el medio del océano, creo que dijo. Que no trajo una cápsula submarina. No es la primera vez que una esfera del dragón está en el océano. Cállate, ni siquiera alguien tan hermoso. Vete nadando y encuéntrala. Me dice, ¿quién podría llegar tan lejos nadando? Ya dejen de pelear, dice Bra. Están tratando de reunir las esferas del dragón. Goku, nos alegra mucho verte. Sí, justo la persona que necesitábamos. ¿De qué están hablando? La última esfera del dragón está en el medio del océano. ¿Podrías ir a buscarla por nosotros? Por favor. Ok, el deseo de Bra. Ok, vamos a darle, vamos a decir que sí. El deseo de Bra. Sería bueno que tuviéramos la esfera del dragón también en este sexto DLC, ¿no? O para ir buscándola. Claro, pero ¿para qué necesita la esfera del dragón? Bra quiere que le concedan un deseo. Sí, quiero hacer feliz a mi papá. Hacer feliz a Vegeta. Sí, casi nunca sonríe. Así que pensé en ver a si Shenlong puede ayudar a poner una sonrisa en su rostro. ¿Escuchaste eso? Qué chica tan dulce como su mamá. En todo caso, es por eso que estamos buscando la esfera del dragón. Solo ayudo porque no tiene otra opción. Uno. ¿A qué te refieres? Bulma me engañó para que comiera el caramelo. No puedo creer que haya caído de nuevo. O ha caído como mil veces. Sigues con tu misma hostilidad de siempre. ¿Alguna vez has intentado ser amable? Cerdito. Nah, bueno, me manda al baño.
Lo siento. A correr. Como en los viejos tiempos, ¿no? O a este DLC, pero es que le dio... Iré por las esferas del dragón, espérenme aquí. Le dio mucho a lo que son los recuerdos. Ubicación de la esfera del dragón marcada en el mapa, claro que sí. Wow, esto fue un viaje prácticamente, no solo por el enfrentamiento contra U, sino prácticamente que en todo Dragon Ball. La verdad, hay muchos recuerdos aquí en este sexto DLC. Vale, ¿dónde está la esfera? Ok, está aquí. Vale, pero está aquí bastante cerca. Vale, aquí está. Agarrémosla. Esfera de una estrella. Una única esfera que tenemos, ¿no? Vamos a llevarle la esfera. Vale, aquí estamos de regreso. A ver. Conseguí la última esfera del dragón. Ok. Ya tenemos las 7. Podemos terminar con esto ya. Disculpa, Goku, ¿crees que podrías traer a Vegeta? Debe estar en la corporación cápsula. Invocaremos a Shenlong mientras lo hace. Muchas gracias. Está bien, lo haré. Vale, ¿dónde está? Hay que ir a la corporación cápsula, vámonos. Vale, Vegeta, aquí estás. Mira, y aquí hay algo. Esto debe ser de los recuerdos, sí, mira. Gana el combate para obtener una memoria. ¿Quieres pelear? Ah, no, pero es que tendría que pelear para poder ganar la memoria. No, 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 no. Entonces esto lo hago yo en mis ratos libres. En la tranquilidad de mis ratos libres, claro que sí. Vamos a hablar con Vegeta. Oye, Vegeta, Bulma me pidió que viniera a buscarte. ¿Y a dónde vamos? Esto... Va a reunir las esferas del dragón y quieren hacer algo para verte. Veo que invocaron a Shenlong. Yokaro. Supongo que podría complacerla. Llévame con ella. ¿Ok? ¿A dónde fueron? ¿Qué significa esto, Kakaroto? Dijiste que Bulma y Brave estaban aquí. Esto. Ni idea. ¿Qué les habrá pasado? ¿Quién anda ahí? ¿Ahora quién? Papá se sorprendió. No, ¿nando tú? ¿Cómo puede haber otras versiones de Kakaroto y yo? Lo siento, no quisimos asustarte. Lo que pasó es que... ¿Qué podemos desear para alegrar a papá? Bueno, a él le gusta pelear. ¿Por qué no deseas un oponente fuerte para él? Está bien. Deseo un oponente fuerte para que mi papá pelee. Ok. Tu deseo es demasiado vago. Necesito más detalles. Ok. O sea, no sé. Alguien que esté a su altura, supongo. Los únicos que encajan en esa descripción son Goku y el propio Vegeta. Lo siento, lo tengo. Y pidieron okay, unas copias ahí. Así que hicimos que Shenlong hiciera copia de ustedes. Así que hicimos copias físicas con el primer deseo. Pero al parecer se necesita mucha energía para hacer eso. Por lo que desaparecerán después de... Ok, al menos podremos tener un increíble combate de 2 contra 2. 2 contra 2. Me parece que Bra pidió eso deseo para mí, Kakaroto. Eso no tiene nada que ver contigo. Por favor, Vegeta, ayuda a reunir las esferas del dragón. Retírate, Kakaroto, dice. Vale, un 2 contra 2. Con un deseo. Uy, Super Saiyan 3 de una vez. Epa, 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 epa. Agua que tiene miedo. Uy, 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 uy. Ya va. Agua, puedo utilizar Vegeta para que... ya va, déjame recuperarme, ¿no? Ven acá. No, esto va a estar muy complicado por el nivel que tiene. Vegeta. Un rompedor infinito, no sé qué haces con eso, pero... O es que no le hago mucho daño.
Eso, pégale, pégale. Dale, dale, dale. Uf, cuidado. Vegeta, un... pégaselo, pues. Eso, bien. No. Buah, Vegeta me está buscando peleas a mí. Ven acá, pues, Vegeta. Ahora Goku. Ok, Vegeta tiene para disparar un ataque. Uf, cuidado. Se lo agarramos. Este Goku está bastante débil. Eso. Guau, que entre Vegeta y yo le estamos dándonos. Eso. Eso, bien. Eso, le rompimos la barrera. Bien, agarra ahí. Dale, Vegeta, dale. Mira, mira. Dame cames ahí. Se acabó. Que nos queda solamente Vegeta. Cuidado. Bien. Tenemos un combo Z. Ah, va, pero quiero hacer un poquito más de daño. Combo Z ahí. No le hacemos mucho daño. No le hicimos pero nada de daño, la verdad. Eso, pégale. Eso, bien. Cuidado. Bien. Cuidado. Pégale. Eso, bien. Cuidado. Venga, cargamos al máximo y aplicamos la teletransportación. Porque... Eso, bien, Vegeta. Dale, dale, Vegeta, con toda. Dame que me ahí. Dale. Pégale, pégale. Eso, bien. Bien, la ruptura. Guay, y te vas a morir con una Genkidama. Si es que Vegeta me deja, pues. Olvídalo. Bueno, todas tenemos Ano. Misiones secundarias todas son de Ano. Esta estaba complicada. Estaba bastante complicada porque tenía nivel 65. Estas copias son impresionantes. Acaba de sonreír, papá. Así es. No estuvo tan mal. Mira, Vegetas. Hurra, hicimos sonreír a papá. Buen trabajo, bra. Y los otros dos deseos solo pidieron uno. Vale, solo era eso entonces. Vale, última misión secundaria de este DLC. Claro que sí, la terminamos. Significa que podré irme pronto, ¿vale? Oye, usaron dos deseos para crear esas copias, ¿verdad? ¿Qué pasó con el tercer deseo? Ah, claro, dos para ello. Tuve la gentileza de dárselo a Ulo. ¿Qué deseo pidió? Para pedir una... Tenía una larga lista de deseos, pero Bulma dijo que me mataría si pedía algo raro. Bueno, si no podía permitir desear cosas raras delante de Bra, así que me conformé con desear que los efectos del caramelo... Ah, se pasaron. No quería ser el chico de los recados de Bulma. La próxima vez recordaré no comer nada de lo que ella ofrece. Qué bueno que todo salió bien. Sí, bueno, uno de esos días reuniré todas las esferas del dragón yo mismo. Ok, se quitó el dolor de... Bueno, del caramelo de Bulma. Y tenemos a Bra como este emblema, claro que sí, de esta... Ah, tenemos que armar los emblemas, la verdad. Ok, no subimos de nivel, ah, bueno, me dieron un nivel más, no. Bueno, vamos a ver por si sale algo más. Y no,
Ahora sí terminamos las misiones secundarias de este gran DLC. Y hasta aquí la entrega del día de hoy. Agradecidos con todos los que se sintonizaron con este sexto DLC de Dragon Ball Z Kakarot. Aunque la historia principal fue bastante corta, creo que lo complementaron con este modo extra, con estas misiones secundarias. Me pareció bien, porque la verdad es que el enfrentamiento de Ub y ese torneo fue bastante corto, la verdad, a comparación de los DLC anteriores. Y sobre todo del DLC número 3 de Tron, que es genial. Creo que es el mejor de todos los DLC que han traído para este gran juego. Sin más nada que decir, yo me despido. Si les gustó, como siempre, deje su like, suscríbase a este canal, claro que sí, que me ayudan para seguir creciendo y seguir trayendo más contenido de calidad. El próximo domingo volvemos con Naruto, claro que sí, reviviendo ese gran anime en el último videojuego que han sacado. Yo me despido y nos vemos, mi gente.